es importante confiarse de la iglesia, la fruta de junio debe esperar por la bendición final del sacerdote celebrante. Después de misa, no se contiene la iglesia por el exterior, sino que va a la casa. Gracias. Pues la iglesia celebra la actividad del Señor. Dios ha revelado su amor y fidelidad a través de Jesús. Celebremos juntos esta Eucaristía con gratitud y gozo. Nos ponemos todos de pie para recibir a nuestro celebrante. Monseñor Silvio Vázquez, nuestro párroco, el padre Marcos, y el hermano Silviano. También dar la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que se conectan con nosotros vía nuestra página de Facebook a esta Eucaristía tan hermosa y llena de ternura, la Natividad del Señor. Les recordamos a nuestros hermanos que nos ven por medio de Facebook Live que pueden poner sus intenciones en los comentarios, nosotros se las presentamos al Señor. Esta misa está ofrecida por Pro Populo, por el pueblo de Dios, especialmente la parroquia, también por las almas de Raúl Andrés Somarriba y Julia Berta de Tellería. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz esté con ustedes. Amén. Estamos reunidos en el día de Navidad para celebrar con alegría el gran regalo que solo Dios nos podía dar, su único Hijo, nacido como uno de nosotros, de María Virgen. La historia y el mundo se han llenado de Dios para siempre. Cada uno de nosotros ha sido alcanzado en su humanidad por el Dios que ha nacido en Belén, como un pequeño niño, como un ser humano, igual a todos los seres humanos. Como Iglesia de Dios, hoy cantamos las alabanzas del Señor. Elevamos nuestro canto de gloria en las alturas e invocamos el nombre de Dios para que reine la paz y la fraternidad en el mundo entero. Iniciamos nuestra celebración con un momento de silencio pidiendo humildemente perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre bueno y misericordioso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Oremos. Señor Dios, qué manera admirable creaste la naturaleza humana y de modo aún más admirable la restauraste. Concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad, el que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sion: tu Dios es rey. Escucha, tus centinelas alzan la voz y todos a una gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al Señor que retorna a Sion. Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén. Descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. Los confines de la tierra contemplado la gloria de nuestro Dios. Los confines de la tierra contemplado.
Lectura de la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios, en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y si Él nada empezó, ¿de cuándo existe? Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero todo lo que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijo de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en este día santo de Navidad hemos escuchado el prólogo del Evangelio de San Juan. Es un texto solemne y grandioso.
Es un hermoso poema con un tema central: la palabra de Dios encarnada, Jesucristo, ha venido al mundo para revelarnos a Dios. Con toda probabilidad fue un himno que ayudó a los primeros cristianos a profundizar el misterio de la encarnación. Al escucharlo hoy, también a nosotros nos ayudará a creer en Jesús más profundamente y a abrirnos gozosos a su amor y a su luz. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. El texto inicia con las mismas palabras con que inicia el primer libro de la Biblia, el Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra es el principio absoluto desde el cual ha surgido todo. Desde toda la eternidad existe la palabra. El término griego que usa el Evangelio es logos, que puede significar tanto palabra como razón o sabiduría. Con este término tan rico, el Evangelio alude al mismo tiempo a la palabra creadora del Génesis, a la sabiduría de los escritos bíblicos y a la razón del universo de la filosofía griega. En el principio existe una palabra que es la razón de todo cuanto existe y por medio de la cual se ha creado todo. La palabra creó el cielo y la tierra con su poder. Todo fue hecho por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. La palabra no solo creó el universo, sino que lo diseñó como una maravillosa obra en la que conviven la diversidad y la armonía. La palabra hizo surgir la vida como unidad en la distinción. Es una palabra soberana y omnipotente, pero que nunca se impone ni atenta contra la identidad de las cosas y la libertad de los seres humanos. Las palabras que intentan imponerse por la fuerza arrebatan la libertad. Los discursos que a toda costa buscan la uniformidad no unen, sino que anulan y someten. La palabra de Dios, en cambio, es fuente de vida y de libertad. Es principio de comunión en la distinción. El punto culminante del Evangelio de hoy es la célebre frase que constituye el centro de nuestra fe: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El término carne traduce el término griego sarx, que indica la caducidad y la debilidad de todo ser humano. En un éxtasis infinito de amor, la palabra eterna de Dios ha asumido la humildad de nuestra condición humana. Se ha hecho frágil y mortal. Ha aparecido en el mundo con un rostro, con un corazón y una historia como la nuestra. Han desaparecido las distancias entre Dios y los seres humanos. Desde que la palabra se hizo carne, la humanidad vive en Dios y Dios en la humanidad. Dios ha entrado en la historia para siempre. Por eso, para encontrarnos con Dios, no tenemos que salir del mundo, ni debemos huir de la realidad. No lo olvidemos, fuera de la realidad no lo podremos encontrar nunca. La palabra eterna que creó el cielo y la tierra, la palabra que durante siglos se leyó en la ley de Moisés y fue predicada por los profetas, entró en la historia humana como un ser humano, igual que todos los demás. Lo que es propio de todo hombre, ser carne,
frágil, débil y mortal. Podemos afirmarlo ahora también de la palabra eterna y divina. La palabra encarnada es Jesucristo. En su humanidad, Dios ha querido revelarnos todo su amor y se ha hecho infinitamente cercano a nosotros. La palabra se hizo carne, viniendo a nosotros sin privilegios ni ventajas, sin hacer alarde de grandeza ni produciendo mucho ruido. Quiso venir al mundo como vienen todos los seres humanos. Nació frágil como nosotros, para comprendernos y estar a nuestro lado siempre en el sufrimiento, consolándonos y comunicándonos su misma vida. Nació lleno de ternura, para que no tuviéramos miedo y para hacernos entender que ha venido no para juzgarnos, sino para darnos su perdón y liberarnos de todas nuestras esclavitudes. Nació como un ser humano para enseñarnos a acoger a cada ser humano como un hermano al que amar y no como a un rival o a un enemigo al que derrotar y someter. La palabra eterna nació como un niño que no sabe hablar, para hacernos entender que cuando Dios parece callar, es que nos está hablando de otra manera. Nació llenando de luz la noche, para que no nos desanimemos nunca ante las dificultades y los fracasos. Ha querido comunicarnos la esperanza de que ninguna noche de este mundo es para siempre. Ha nacido pobre para mostrarnos el amor de Dios por los pobres y enseñarnos a acogerlo en quienes lloran o viven en soledad, en quienes están privados de libertad o pisoteados en su dignidad. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo habitar traduce un verbo griego que sirve para describir a un nómada caminante sin rumbo que va por el desierto y por fin encuentra un espacio para reposar y recuperar fuerza. Cansado de caminar, prepara su tienda de campaña y la coloca en un sitio que le resulta cómodo y agradable. Dios ha puesto su tienda entre nosotros. Dios es ese eterno peregrino del amor que desde siempre ha estado en búsqueda de un lugar para habitar. Nos ha amado tanto que ha querido habitar entre nosotros. Y nos ha amado tanto y nos ama tanto que nunca se ha ido ni nunca se irá de en medio de nosotros. El éxodo amoroso de la palabra finalmente llegó a su meta, Jesús de Nazaret. Es la tienda que Dios ha colocado en el desierto de la historia para habitar. El lugar privilegiado de la presencia divina no es ya la tienda que acompañaba a Israel en el desierto, ni el grandioso templo de Jerusalén, sino la humilde existencia histórica de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. El Concilio Vaticano II nos enseñó que el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Esto quiere decir que ignorando o excluyendo al ser humano nunca podremos acoger ni conocer a Dios. Desde que Dios se hizo hombre, todo lo humano se ha vuelto sagrado y divino. Cuando no somos respetuosos de la dignidad humana, pisoteamos a Dios. Cuando hacemos del poder y del dinero ídolos que esclavizan y exigen sacrificios humanos, profanamos el santo nombre de Dios que se ha hecho hombre. Nuestra fe nos impone la exigencia de hacernos también nosotros cada día más humanos y respetuosos de la dignidad de las personas. Solo así seremos cada día
más semejantes al Dios vivo que ha querido compartir nuestra condición humana. El texto del Evangelio de hoy, en el versículo 18, termina con esta frase: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único de Dios, que ha vivido en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. A Dios no lo podemos ver. Nuestros ojos solo pueden ver las cosas que existen en el tiempo y en el espacio. Lo invisible está oculto a los ojos. El amor eterno solo se puede captar con el corazón. A Dios no lo podemos ver, pero podemos escuchar a Jesús, que nos ha revelado a Dios con una existencia llena de bondad y de perdón que culmina con su muerte y resurrección. La historia de Jesús es la historia de Dios entre nosotros. Jesús es el rostro humano de Dios. Su vida es la gran narración de Dios. Conociendo a Jesús, sabemos cómo nos mira Dios cuando sufrimos, cómo nos busca cuando nos perdemos, cómo nos entiende y perdona cuando lo negamos. La única manera de poder ver a Dios es escuchar a Jesús, seguirlo y vivir en comunión con Él. Él mismo lo dirá: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Unidos a Jesús, viviremos el gozo de ser hijos e hijas de Dios. Unidos a Jesús, acogeremos a los demás como hermanos y hermanas a quienes amar y servir. Unidos a Jesús, no estaremos nunca solos y nos volveremos tan humanos que llegaremos un día a compartir su misma vida divina. Amén. Decimos todos juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, queridos hermanos y hermanas, con la alegría de sentir a Jesús, la palabra de Dios encarnada entre nosotros como hermano nuestro y al lado nuestro, en su nombre y junto con Él presentamos al Padre nuestras súplicas. Nuestra respuesta será: Señor, escucha nuestra oración. Para que nuestro Santo Padre,
y todos los dirigentes cristianos revelen a Jesús como luz del mundo. A través de sus palabras y acciones, oremos al Señor. Para que los dirigentes de las naciones, estados y ciudades manifiesten la compasión de Dios en todos sus acuerdos y decisiones, oremos al Señor. Para que los niños del mundo, especialmente los de nuestro país, escuchen a Jesús y sigan su ejemplo, oremos al Señor. Para que los enfermos, prisioneros, abandonados y atrapados en las drogas encuentren compañía y apoyo entre todos los que los rodean, oremos al Señor. Para que todos los miembros de la parroquia reciban a Jesús con el corazón abierto, oremos al Señor. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias porque acoges siempre nuestra oración que te presentamos confiados por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que sea aceptable ante ti, Señor, la oblación que te presentamos en esta solemnidad, por la que llegó a nosotros tu benevolencia y tu ternura para nuestra reconciliación, y nos fue concedido participar en plenitud del culto divino, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Más allá de ser un caso, bien y progreso.
Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, Monseñor Silvio José Báez, aquí presente, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En esta misa rezamos por todos los parroquianos que han fallecido, también por el alma de Raúl Andrés Somarriba, Julia Berta de Tellería, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora, como hijos e hijas de Dios, oremos a nuestro Padre del Cielo como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. La palabra se hizo carne y ha puesto su tienda entre nosotros. Es Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Yes, I'm here.
Oremos. Concédenos, Dios y Padre misericordioso, que el Salvador del mundo que hoy nos ha nacido, puesto que es el autor de nuestro nacimiento a la vida, también nos haga partícipes de su inmortalidad, el que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre de todos los sacerdotes de la parroquia, del staff y también de nuestro queridísimo Monseñor Silvio José Báez, les deseamos una feliz Navidad, tiempo de Navidad tan hermoso, de ternura. Sean tiernos, por favor, sean dulces, sean amables, como un niño que no habla, sino que solo provoca la ternura de los demás. Así que queremos, de parte de todos nosotros, desearle lo mejor este tiempo de Navidad y que nosotros lo podamos vivir también de parte de ustedes. ¡Feliz Navidad a todos! También a nuestros hermanos que se han conectado vía Facebook, que en sus hogares reine esa ternura de ese niño, y gracias por todo su apoyo que nos dan con sus oraciones y su aporte económico también, que lo pueden hacer por medio de en línea y ayudar a la parroquia. Y si usted tiene otra parroquia, ayude a su párroco, a sus sacerdotes, apóyenlo, que nos hace falta sentir de que los tenemos a ustedes, que esto es de ustedes y que es de todos. O sea, que todos tenemos la responsabilidad de este ministerio y de este servicio parroquial. Así es que Dios los bendiga, Dios los cuide
y no se olviden de nosotros, que nosotros siempre los recordamos en la oración. Me uno a los deseos del Padre Marcos. Les deseo una santa Navidad llena de esperanza. Que el Señor llene con su presencia nuestras vidas y nos traiga próximamente un año 2021 mucho mejor que el que estamos acabando. Feliz Navidad también de mi parte a todos ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.